tal? ¿Cómo estás? Seguramente la casa va quedando en silencio, se fueron apagando las luces y te agradezco que tengas un momentito para que reflexionemos juntos. Es una gracia de Dios, así lo vivo, el poder compartir con vos el Evangelio del día de hoy, que particularmente es un evangelio muy profundo, que sacude, porque este Jesús que tanto amamos, que viene al mundo a darnos vida nueva, nos deja de darnos enseñanzas, nos deja de indicarnos el camino. En esta ocasión nos pide algo difícil, pero no imposible. Se les ha dicho que amen. Hoy yo les pido más. Les pido que amen a sus enemigos. Qué difícil. Porque claro, el mismo Jesús lo dice, es muy sencillo amar a quien nos ama, desearle el bien a quien queremos, pero no está ahí el verdadero amor. El verdadero amor puede trascender y amar a aquel que no nos cae tan bien. Jesús dice enemigos, tal vez enemigo suena lejano, yo no tengo enemigos. Bueno, yo sería un poco más sutil. Aquel que no me cae tan bien, aquel que no tengo afinidad, al que si viene prefiero retirarme, al que alguna vez discutió conmigo, piensa diferente. ¿Cuántos hay? ¿Viste? No es tan lejano. En tiempo de brechas políticas, de distanciamientos, hay ese otro, nos pide Jesús que amemos. Es difícil, pero ahí está el verdadero amor. Poder desear el bien aún a aquel que no me cae tan bien. ¿Y cómo es posible? Parece que es posible porque fuimos creados desde el amor, porque nuestro Dios es amor. Entonces, en este camino que Jesús nos invita a seguir, no hay otra posibilidad más que el amor verdadero. Y ese amor que puede amar, ese amor que puede entender. Te perdono. Y siguió caminando. Al rato pasó otro, también extasiado por el paisaje, los dorados, el atardecer. Se lastimó en la pierna. Este hombre no dijo nada y siguió. ¿Quién estuvo? Puedo perdonar. Sin embargo, el maestro que cuenta estas historias dice: puedo amar con mucha más perfección aquel que solo siguió de largo. ¿Pero por qué?
qué? Si el perdón es parte del amor. Claro, pero tal vez aquel que no perdonó no tuvo nada que perdonar, porque en la naturaleza del espino está lastimar. Sus espinas están ahí y él no puede hacer nada con eso. Entonces, ¿por qué humillarle, pedir, decirle te perdono, si él solo estaba ahí con sus espinas? ¿Entendiste? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? A veces también el amor es eso, es entender, es aceptar y no sentirme lastimado y ofendido por la naturaleza del otro. Me pareció linda esta historia porque nos ayuda a cambiar las miradas. Jesús hace eso. Mira, si nos pide amor a los enemigos, nos cambia, nos hace flexibles. Cambio de paradigma, se diría hoy en día. Bueno, sin embargo, Jesús se sostiene firme en la historia. Lo fundamental es el amor. Solo que hoy nos invita a verlo desde otro lugar. Difícil tarea, complicada, lo sé. Buen descanso y mañana.